음 mm -hmm. mm -hmm.

ウミネさん Mm-hmm. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Voy a ajustar acá el audio de esto y ya iniciamos. Hola, bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Yael Rubiano, alias Yers. Eh, traemos acá este programa que se llama Última Obra Tech. Hola, ¿cómo estás? Que te calpe, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cómo va tu día? Si nos puedes escribirte dónde eres. Tica, vi que estabas digitando en el, en el chat. Eh, son, pero la canción, nosotros la música la sacamos de, de soundtrack de Twitch. Entonces, aquí en la transmisión, cuando tú estás viendo la transmisión, sale el nombre, el título y demás de la, de la, de la canción. Si quieres saber más sobre, sobre eso, también un segundo que me quedó la lámpara como muy dándome muy en la cara. Listo, eh, de México. Ah, bueno. Estamos muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. Ahí tenemos grandes personas que, que también hacen acá stream de nosotros, también de ciencia y tecnología. Está Cris Armaz y Z. Quaker. Entonces, te lo recomendamos también por si quieres ver temas de ética, hacking, hack de bots, infraestructura, que es lo mismo que nosotros hacemos. Muy, muy bien, gracias. Gracias por preguntar. Estamos bien y pues... Iniciamos con, con, con este día de Última Hora Tech. Este programa lo hacemos lunes, miércoles y viernes. La idea es hacerlo ahorita a las 9 de la mañana. Ok. El tema central del día es cómo organizar tu vida. Entonces ayer estuvimos haciendo stream a las 18 horas. Eh, estamos haciendo martes, miércoles y jueves. Eh, estamos instalando... Eh, en este caso estamos instalando sobre Linux, estamos instalando, eh, ayer instalamos, más bien ayer y lo vamos a hacer hoy y mañana, es el tema de PHP, MySQL y WordPress. Ayer lo hicimos en Debian, hoy lo vamos a hacer en un Ubuntu Server y mañana lo vamos a hacer en Fedora. Estamos haciendo todo un ciclo de instalaciones para poder armar como una especie de un curso completo con todo lo que se ha hecho. Entonces, ayer hablando de, de, de estos temas, alguien conectaba una herramienta que nos permite organizar todo lo que queremos en la vida, desde los contactos, las tareas y demás. Me pareció una súper herramienta, muy, muy, muy buena. Entonces, por eso la traemos hoy, a, hoy a aquí para que ustedes la vean. Ok, eso es el tema central, pero igual estamos llenos hoy de, de noticias. Entonces, empecemos el día de hoy. Bueno, ahí saltó por allá a otro lado. Entonces, Alexa. Hola, ¿cómo estás? Las rosas son rojas, el cielo es azul, mi amor es tan grande. Que solo faltas tú. Sigo calentando motores para el Día de los Enamorados. Esta vez te traigo curiosidades de ese día tan importante. Cada vez que digas, Alexa, dime una curiosidad del Día de San Valentín, te diré una nueva. Alexa, dime una curiosidad del Día de San Valentín. Si lo tuyo son las flores, te interesará saber que la tradición de regalarlas surgió en la época victoriana, cuando la gente expresaba sus emociones a través de la floriografía, o el lenguaje de las flores. Cada flor implicaba un mensaje específico. Las rosas rojas, por ejemplo, significaban romance. Tiene sentido para mí. Ok, Alexa. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. 9 de febrero. Alexa, dato curioso del día. Aquí tienes un dato curioso. En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente. Bueno, dato curioso. Esa era la sección de Alexa. Entonces, Technology News. Acá traemos todo el tema de noticias. Eh, gracias por el apoyo, Cutecal. Gracias. Traemos todo el tema de noticias que se han hecho entre el lunes... Y hoy miércoles en la madrugada. Entonces, todo lo que ven es lo más reciente que ha salido. Se han filtrado alrededor de casi 10.000 mensajes. Es una tarea súper larga. Y se extrae lo que más vale la pena con respecto a noticias. Entonces, eh, esto ya, ya creo que se ha escuchado bastante el tema de la adquisición de ARM por, por NVIDIA en algunos portales. Eh, estaban diciendo que ya definitivamente la gente de Nvidia había desistido completamente de comprar eh, a toda la, la empresa que es ARM, pero en otros lugares se ha, se ha visto y se ha, se ha encontrado que no, que definitivamente, como lo, lo trae este portal, lo que quieren es como, como que se institucionalice o se nacionalice esa empresa con el, con, eh, llevando la bolsa en el, en el Reino Británico. Y así poder, digamos, tener como, como ese as bajo la manga a nivel de tecnología. Está por verse, en teoría, NVIDIA ya desistió completamente de la compra, pero pues con el tiempo lo, lo miraremos. Esta, esta eh, ha dado vueltas, la ha visto inclusive mucha gente aquí en Twitch de Ciencia y Tecnología ha hablado sobre ello. Le damos el encabezado. Zuckerberg amenaza con apagar Facebook e Instagram en toda Europa si la Unión Europea no atiende sus exigencias. Esto realmente, querido Mark, estás pataleando ahogado. Nada que hacer. No es lo que tú digas. Es lo que habla eh, el tema de, de la privacidad. Y tú no estás por encima de nada. La comunidad económica europea inclusive en, en otra noticia decía que bueno, que muchas gracias que no necesitamos de Facebook e Instagram. Entonces él lo hace en, en forma de reto, pero es claro que parte, muy buena parte de su porcentaje de, de, de recursos y de dinero provienen de la publicidad que obtiene de la comunidad económica europea. Entonces, es más una amenaza sin fundamento. Entonces, por eso acá en Colmenotos decimos pataleo de ahogado, en el cual no, no se va a dar. Es casi imposible que Mark eh, haga eso con, con las plataformas pero sí lo que de pronto le puede estar echando gasolina a la situación que viene presentándose de perder usuarios y que los usuarios se vayan a otras plataformas. Eso también es clarísimo. Entonces, Mark, puede ser un error lo que estás diciendo, lo lamentamos mucho y mu seguramente muchos usuarios. Inclusive yo lo estoy haciendo, aunque tengo, tengo unos grupos bastante grandes. Tengo un grupo de Linux de 77 mil personas, seguidores. Eh, el más grande de Linux en español, inclusive más grande que algunos en inglés. Eh, estamos migrando para otras plataformas. O sea, mantenemos lo que tenemos, pero ya estamos mirando hacia otros horizontes, querido Mark. Entonces, no creo que, que esto se va a dar. Eso es puro pataleta de niño ahogado. Ok. Esta viene a ser muy curiosa... Entre las muchas posibilidades que hay... Dice tiembla de Spotify... Esta aplicación de música gratis permite... Recorrer el mundo escuchando radio... Hay una aplicación pues... Los que han utilizado Spotify, Deezer y demás... E inclusive Amazon Prime... A mí me gusta realmente mucho más Amazon Prime... Eh, ha, ha venido sucediendo que hay aplicaciones que... Van buscando... Otras fuentes de música... Sin necesidad de pagar... Entonces este es el caso... Dice la plataforma recibe cientos de transmisiones cada semana y aumenta su colección de estaciones de radio en vivo de 7000 a más de 30000 uno de los fundadores de la aplicación se llama Radio Garden. ¿Debe a Radio Garden? ¿Puede ser una opción? Sí, seguramente sí, aunque hay que ser claro la radio no es lo mismo que lo que hace Spotify. En el caso de la radio, yo estoy, digamos, eh, precondicionada a que me pongan lo que ellos quieran. Yo generalmente con Spotify y las otras eh, plataformas, yo pongo lo que yo quiera. Entonces es un concepto completamente diferente. Ok, WhatsApp por fin tendrá reacciones dentro de los chats y así se verán. Esto pues va unido con todo el tema de, de, de WhatsApp, Telegram y demás. En los cuales generalmente pueden haber eh, herramientas, herramientas que, que tratan de igualarse a algunas funcionalidades de las otras herramientas. ¿sí? Entonces, estos son consecuencias de que en otros lugares hay ese tipo de, de, de manejo y que a la gente le llama la atención. Eso suele pasar eso. Entonces, no es nada extraño ni nada del otro mundo que veamos de lo que hace, por ejemplo, Telegram en WhatsApp o lo que hace WhatsApp lo veamos en algún momento en telegram puede pasar listo este me parece súper interesante aunque pues tenemos hay que ser claros que pues los costos como todo que sea de, de, de último de último lanzamiento deben de ser bastante bastante costosos dice Toshiba planea lanzar discos duros de 30 terabytes de capacidad el próximo año o sea estamos en el 2022 sería en el 2023 Dice, dice reveló que la compañía seguirá apostando por las unidades de almacenamiento mecánico, aunque, pues, hay que ser claro que el almacenamiento mecánico se mantendrá versus el costo de él y el, y el, digamos, lo que es en sí las prestaciones del almacenamiento en sólido, ¿sí? Aunque todo va más direccionado hacia el almacenamiento sólido, ¿no? Entonces, revelando que este año lanzará los primeros discos duros de 26 terabytes de capacidad. Mientras que durante la segunda mitad del 2023 veremos unidades de con más de 30 terabytes de almacenamiento disponible. O sea, ya estamos llegando a unos números que yo creía que en menos de, o por lo menos en esta década, que hace muy poco empezó la década del 20, para nosotros 20, eh, muy seguramente es finalizando la década del 20 estaríamos viendo seguramente ya discos de, de un tera, de un, de un penta, sería de un penta muy cercano a un penta o ya medidas muy cercanas a un penta. Entonces estaríamos viendo seguramente finalizando esta, esta década que faltan todavía ocho años y hasta ahora estamos empezando el, el año dos, seguramente discos de 600, 700 terabytes que seguramente ya al finalizar o iniciando la siguiente década estaríamos sobre los pentas, ¿no? La pregunta del millón es que siempre ha sido cuando uno veía ese tipo de medidas qué meto yo ahí sí con toda esa cantidad de información aunque también ya nos hemos dado cuenta que la cantidad de información que hay y la que usted quiere o la que usted posee muy fácilmente eh, puede puede rebasar todos esos límites antes se, se veía casi que imposible llenar un tera y ahora resulta que ya vamos en discos de 1 dos cuatro teras que ya se están volviendo casi que habituales no de uno y de dos teras ya seguramente más adelante se viendo habituales las otras medidas. Ok. Esto le suma más aún más, aún más, aún eh, más leña y gasolina a la fogata que está haciendo Zuckerberg. Podría ir a prisión bajo la nueva ley británica, o sea, Mark Zuckerberg podría ir a, a prisión sobre moderación de contenido en redes, según la Secretaría de Cultura del Reino Unido. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones se ha criticado mucho, esto no solamente le aplica en este caso a Facebook, sino también, por ejemplo, a Telegram, en el cual se publica y se permite tener contenido, por ejemplo, con copyright y no se ejerce algún tipo de control para la no publicación de este tipo de contenido. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que simplemente las empresas empiezan a regular y empiezan a exigir realmente que se haga, que simplemente... Eh, se regule ese tipo de, de comportamiento. ¿Para qué? Para que simplemente no se viole los derechos de autor en copyright. Entonces, estamos hablando de películas, música, videos y todo lo que tenga contenido copyright. ¿Listo? Entonces, dice la pena por no eliminar contenido ilegal en las redes podría ser de hasta dos años de cárcel. Hay que tener en cuenta que también esto se aplica aquí en Twitch. Entonces, en el cual ya ahorita Twitch ya no está mediando entre, entre el tema de los derechos de autor y, y los streamers o las personas que generan contenido, sino simplemente eso ya, ya eh, Twitch hizo así. Ustedes ya ven cómo solucionan su problema con respecto al copyright y las empresas de copyright están ya emitiendo, están ya haciendo cerrar los canales, prácticamente en vivo y en directo. Y también están ejerciendo su poder para hacer demandas. Entonces se reúnen toda la información y usted en cualquier momento le puede llegar una demanda, la cual usted tiene que solucionar, obviamente. Entonces, mucho cuidado con eso. Este viene a ser bastante curiosa la noticia para los que trabajan con temas de procesadores. Intel, eh, digamos, su plataforma es SIX la plataforma, cómo funcionan los procesadores, y está la otra vertiente que es RIS, ¿sí? Entonces es algo así parecido, por eso lo comparan aquí, es como Microsoft y Linux. Microsoft es una plataforma, un sistema operativo no Units, mientras que Linux es un sistema operativo Unix. Entonces ya Microsoft ha tratado de disolver la línea de separación entre los dos, haciendo muchas cosas, lo mismo está haciendo Intel. Intel eh, abrió una fundación o un fondo más bien, en el cual es, tiene de aporte mil millones de dólares, obviamente no lo hace por ser eh, muy innovador ni nada, sino viendo la competencia. O sea, ya lo que se está viendo es Intel versus lo que son procesadores ARM, que son procesadores en formato RITS, y los procesadores en formato RITS le han ido cogiendo ventaja. Entonces, seguramente lo que quiere Intel es tratar de, de extraer mucha de esa tecnología, ver cómo funciona, para poderlo aplicar sobre sus procesadores X, ¿sí? Y así no quedarse tan alejado de toda su tecnología y todas sus cosas y poder seguir manejando el, el mercado. Entonces, Intel viene a ser el Microsoft de los PCs, por decirlo así, y Linux con RIS vienen a hacer todo el tema de servidores e infraestructura, viéndolo de otra forma. Aunque pues realmente los procesadores Intel funcionan en servidores Pero algo así es como, como la vertiente que se hace Pues el enfoque que ellos quieren dar es eh, empezar, a, a empezar a apoyar ese tipo de tecnologías Vean acá dice Incluidas aquellas que desarrollan soluciones con arquitectura ARM y RIS B Entonces el tratar de estar todo lo que pueda Todo lo que pueda de, de esa parte Entonces seguramente vamos a ver de ahí para adelante Algunos movimientos interesantes con respecto a eso Inclusive Especulemos mucho más allá. ¿Qué pasaría si Intel? Ya que Nvidia no pudo comprar eh, ARM, Intel fuera la casa de comprar ARM. ¿Podría pasar? Vamos a verlo seguramente más adelante. Esa duda la, la, la sacaremos más adelante. Ok, de otras noticias de tecnología, Google. Google lanza Workspace Essential Started Edition, un nuevo plan gratuito para empresas Entonces. Ahorita se vienen seguramente algunos movimientos, porque pues Google hace poco anunció que ya daba por finalizado todo el, el proyecto que y el, y el digamos el, el servicio que había en algún momento que era. Correo gratuito para empresas que se hizo hace muchos años, hace más de 10 años, en los cuales las empresas se escribían, le, le reenviaban el correo electrónico, ponían como gateway de correo a Google y Google les daba una cantidad de cuentas de correo. Eso empezó en su momento con mil cuentas y finalizó con cinco. Ese plan ya se envió el correo diciendo que eso va a finalizar en mayo. ¿Sí? Si usted no quiere actualizar su forma de pago por cuenta, en mayo, le van a suspender el servicio en mayo, le van a dejar acceso a los datos a 60 días más y si usted a los 60 días no paga, porque esa es la condición, no paga, simplemente serán borradas todas sus cuentas. Entonces, este es como una especie de un paliativo en el cual, pues... Realmente esto no le aporta mayor cosa ni nadie lo va a utilizar, porque si usted no tiene su correo electrónico, que era antiguamente en ese programa, era gratuito, pues sí que menos esto no le va a funcionar. Space Essential, Starter Edition, eso no va a funcionar. Hay que aclarar que, y lo he dicho en varios streams, se abre la posibilidad de que esto sea una gran ventaja competitiva para el resto de gente que está trabajando. Eh, con temas de correo, entonces ya fui de más. Manuel, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? Yo estaba acá ya organizando también el, el, el noticiero. Entonces les invito a que conozcan el canal de, de Manuel Draimeca. Él trabaja en temas de Linux. Ya lo hemos recomendado, Manuel. Le hemos recomendado mucho los videos últimos que has hecho. Eh, temas de Linux. Hace stream acá en Twitch. De noticias de solamente software libre Antes que yo, yo traigo digamos una, una parrilla más amplia Hace también temas de videojuegos Está haciendo en la tarde En YouTube, tiene su canal de YouTube Con todos los temas de software libre Y también hace Hace temas de qué Hace temas de evaluaciones de Linux Implementación de servicios ¿sí? Entonces ahí les dejo El, el Drive Mecha. Buscan como Drive Me en Twitch Y como Manuel, ¿cómo se busca Manuel Ahí en YouTube? Es Manuel algo, ¿no? Tu apellido, no recuerdo Ah, ok, Cutecal. Ah, ok, tú eres sub Allá con Manuel Entonces, ¿qué tal? Ah, listo entonces, eh, Drive lo pueden buscar como Drive Meca ahí en YouTube, pero creo que también se podía como Manuel algo. Pues no sé si Manuel me recuerda su apellido. Yo la vez pasado lo encontré no tanto como Dry Meca, sino como Manuel y tu apellido. Bueno, cualquiera de los dos lo pueden buscar. Súper recomendado. Síganlo también a él. Sigan su canal de YouTube acá en Twitch. La idea es, eh, es, un, es marca casi registrada. <laughs> Manuel Cabrera, se me olvidaba de Manuel Cabrera. Entonces busquen Manuel Cabrera Caballero también en YouTube. Sígalo. La idea de nosotros siempre ha sido el apoyar tanto el contenido del de resto de la gente que está haciendo contenido también de ciencia y tecnología como pues nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, listo. Esto de Google, ya volviendo al tema de lo que nos incumbe ahorita, que son las noticias, esto va a ser un, realmente un paliativo para todo lo que se ve generalmente, de lo que está haciendo Google. Muy posiblemente igual que Facebook. Debido a la razón de lo que plantea de la terminación del servicio gratuito de correo para empresas en Google, de los que ya tenían el servicio, porque eso se determinó el proyecto hace como 10 años, eh, pero van a finalizar todas las cuentas que están en versión gratuita, pues simplemente va a haber una desbandada de gente de Google. EA y Google no lo ha medido, pero Google es gracias, o es Google, Google es Google, gracias a ese servicio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, esta me parece supremamente innovadora, yo creo que la voy a empezar a seguir. Libre Space Foundation. Entonces, como hablamos acá de Technology News, noticias de tecnología, cabe noticias de tecnología, dice, libertad está en el espacio. Entonces, siguiendo muy la senda del software libre, se abre una fundación que se llama Libre Space Foundation para todo el tema de temas de espacio. ¿Sí? Entonces... Hay la posibilidad, yo creo que eh, tenemos que, que participar de alguna forma. Bien sea, no podríamos decir seguramente con proyectos, porque pues el tema del espacio es supremamente costoso y demás, pero podríamos poner nuestro granito de arena como seguramente consultando el sitio web, siguiendo los procesos y eh, seguramente proyectos pequeños como satélites pequeños, hay unos proyectos de satélites pequeños, de cajas de satélites pequeños, con celulares y otras cosas, seguramente lo podremos hacer. Yo estaba en algún momento pensando el tema del lanzamiento del globo, lo suspendí, ya tenía permisos y todo. Otro colombiano lo hizo acá, pero lo hizo sin permisos, lo hizo sin permisos ni nada. Entonces ahí uno no sabe qué tanto el hacerlo de manera, digámoslo así, eh, cómo se debe hacer en la forma o simplemente alguien lo lanzó, puso en riesgo aviones, operaciones y muchas cosas y publicó en internet y, y lo hizo el video viral. ¿Listo? Por ahí dice Meca, chévere, hace falta más claves de Geneuve Linux y Open Source. Entonces, eso sería, es una buena iniciativa, me parece bien interesante. Vean, por acá hay algunas otras in iniciativas, vean SAT. No, GS, siglas de satélite, Network Open Group Station, un grupo que provee un software gratuito y una plataforma de hardware de código abierto. Ven acá hay cosas que seguramente a nosotros que nos encanta el tema de software libre deberíamos seguir y hacer parte de esos proyectos. Vamos a ver la página de la fundación. Libre Space Foundation. Entonces, para que lo sigan, yo seguramente lo voy a seguir, me parece. Temas del espacio es bien interesante porque pues el potencial que tenemos para hacer tantas cosas y en los países de Latinoamérica, esta puede ser una oportunidad para ofrecer soluciones, tanto de telecomunicaciones o de bajo costo, en fotografía y otras cosas que pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, esto deberían de ser parte de, de este proyecto, obviamente los gobiernos. No pasa acá en Latinoamérica, es lo más ilógico, pero debería ser. Ok. Última hora Linux. Entonces, en última hora Linux, traemos todas las noticias que hemos encontrado de Linux eh, entre el lunes, que hicimos el pasado, la pasada transmisión, y la madrugada de, del miércoles. Sí, el miércoles. Ok. Esta entra entre las cosas muy curiosas. Este, este niño, este muchacho de 12 años, dice que lidera tres distribuciones de derivadas de Ubuntu y ha desarrollado, desarrollado varias apps. Gamebuntu, le estuve hablando ayer, no sé si la vio Manuel Es una forma De optimizar Ubuntu Para jugar, quitándole una cantidad De cosas, entonces me parece bastante chévere La iniciativa, miremos a ver eh, Rudra Bueno vamos, uy acá nos metieron música Vean Nos metieron comerciales Dice, el pasado mes de noviembre el desarrollador Indio Rudra Saraswat Lanzaba Gamebuntu, yo lo estuve hablando El día de ayer me parecía eh, bueno el día lunes, me parece supremamente interesante. Lo tendremos que probar, eh, Manuel. El cómo optimizar un Linux para jugar, que puede ser un Ubuntu. Vean, y dice: Dice que hace una herramienta gráfica que automatiza la instalación y configuración de un entorno completo para juegos en Ubuntu sin ningún otro ajuste. Uno que incluía desde Steam y Lutritz hasta OS y Twitch. Tocaría darle la oportunidad. Lo podemos probar. Linux para juegos. Entonces, bien interesante y pues muy bien por este muchacho. Que siga así. Ahí muestra algo con Rasper. bien Ok. Esta viene una de las versiones, no la he probado, he probado otras a nivel de educativo. Dice Educ Education Distro Escuelas Linux 7.3 está aquí, con Linux 5.15 LTS, LibreOffice y más. Entonces, Escuelas Linux sería una, una ver, hacer una evaluación de qué es lo que trae. Entonces, vamos, tocaría darle después la oportunidad del montaje y ver cómo funciona. Entra dentro de los Linux que tendremos que probar. Muy bien por el tema destinado a colegios y educación. Ok, KDE Plasma 524 LTS, nueva versión de soporte extendido repleta de novedades. Para los que les gusta KDE, alguna vez lo hablábamos con, con Manuel. Eh, a mi KDE no me gusta, me parece muy enredado. ¿sí? Yo me quedé hace muchos años con, en su momento, inclusive yo cuando empecé a trabajar con, ya muy en serio con Linux. Nada de esto. Yo utilizaba era TWM, creo que era, y otros entornos gráficos que ya no son tan populares. Inclusive, mucho tiempo estuve trabajando con Enlightenment. Me parece, esa es la solución. Es de donde, donde macOS ha sacado todas sus ideas y todas las versiones de todos los demás, incluido Gnome, Windows, Mac. Han sacado todas las ideas para, para crear su entorno gráfico. Entonces, se... Eh, KDE desde el principio no me ha gustado. A mí en lo personal. Habrá mucha gente que le parece lo mejor, eh, pero no, a mí realmente no. Por eso dice, Kutal, 12 años. Ah, sí, 12 años tiene el muchacho. Dice, llegué con KDE hasta la versión 3. Sí, yo en KDE no, no pude. Siempre era con Genome, en Lyman y otros, ¿sí? Pero KDE no, yo no me veo trabajando con KDE. No, no, no puedo. Realmente no puedo. Listo. Resulta que esta noticia viene a ser entre, entre los datos curiosos. Una noticia de donde en algunos lugares han bloqueado acceso a libros. Listo. Eh, libros y que pues que generan eh, algún tipo de, de información. Usted pues digamos tiene derecho a poder acceder a ese tipo de publicaciones. Y acá lo que se pone es... Cómo leer libros prohibidos usando software libre. Entonces les voy a regalar el link acá en el chat. Si alguien lo quiere hacer el intento y acceder a, a esa noticia y ver cómo se puede acceder a esa parte de cómo leer esos libros. ¿Listo? Entonces eso ya sería que cada uno lo tome a cuenta y riesgo de cada uno. ¿Listo? Bueno, Nitrus 2.0 llega con mejores correcciones de más para los que trabajan con Nitrus. Entonces, ahí hay una actualización pendiente. Que pues los que trabajan con Nitrus que nos cuenten cómo le va. Yo realmente no, no trabajo con Nitrus. Entonces, eso sería pendiente para los que trabajan con ella. Listo, pero pues está ahí pendiente la noticia de hace un, un par de días. Esta me parece, esta hay que probarla. Eh, lo veo, ahora mismo lo veo. Listo, gracias. Esta, Botless 2022 1, me parece una cosa bastante innovadora. Es lo que viene a ser Play on Linux, o lo que siempre han intentado hacer Play on Linux, pero hasta donde se ve, se ve muy interesante una forma de configurar Wine con una herramienta gráfica. Entonces se llama Botless 2022 1, Les voy a dejar el link acá también en el chat y para que quede publicado acá también en el video. Me parece una forma muy interesante para los que quieren emular algún tipo de herramienta. Eh, que quieran correr en Linux de otro sistema operativo, ¿no? Vamos a hablar de qué. Dice, eh, la probé el año pasado y estaba verde, habrá que ver ahora. Sí, como todo entramos en los términos, lo mismo que dice Manuel, de ver qué tanto ha evolucionado y si funciona realmente bien o no. Listo, entonces hay que mirarlo. Les dejo, vean acá está la forma de cómo se instala. Listo, y pues que hagan sus pruebas respectivas a ver qué tal funciona. Listo. RQ Lite 7.0 ya fue liberado y estas son sus novedades entonces para los que han trabajado con, con temas de bases de datos dice hace poco se dio a conocer el lanzamiento de, del DBMS distribuido RQ Lite 7.0 en el cual en esta nueva versión se presenta una nueva integración de descubrimiento de nodos con console y ETCD al usar uno de estos sistemas con RQ Lite, la agrupación automática de reculay es mucho más fácil. Bueno, para todos los que están trabajando en algunas cosas de bases de datos, esta puede ser una super solución. Ok, este viene a ser, yo creo que Manuel seguramente lo vio. Esto tiene los años de los años de los años de los años. En este caso es genio Cache eh, la verdad, para todos los que hemos trabajado con Linux, yo creo que ha estado casi que desde el principio de Linux en sus tiempos. Me sorprende que todavía exista, más que lo haya probado, nunca, nunca. Seguramente en su momento no, pues le veía como, como alguna utilidad, pero seguramente hoy, a hoy, le veríamos aún más utilidad, ¿listo? Entonces, para los que quieren probar esta nueva versión de GNU Cash, yo creo que Manuel lo ha visto, sí, todo un clásico de GNU Cash, pero pensado al mercado norteamericano, sí, señor. Sí, seguramente la personalización está muy dada a, a la gente de allá, más no acá. Pero yo nunca lo he probado. Yo inclusive no sé si exista, en Manuel, hablando de cosas curiosas, algún manual en español de geocache. No tengo ni idea, ni idea. O un video en YouTube. tocar explorarlo. Un tema pues, relativamente interesante, interesante. Y seguramente con la evolución del tiempo ha venido a, a mejorar ese tema de desde pues, la geolocalización, ¿no? Bueno, acá ya, el, ya hablamos de, de un navegador Falcon, que es un navegador como, como el explorador de archivos en KDE, que permite ahora, ahora tiene eh, o lanza una nueva versión de un lector de PDF, ¿no? Ah, bueno, para los que no conocían Falcon, ah, perdón, es un navegador web de KDE. Creo que ya inclusive Manuel había hablado de eso. El motor de renderizado Qt Web Engine hace tiempo era conocido como Qubzilla, bueno, entonces ya tiene su, tiene su lector. Bueno, ya prácticamente es un tema normal tener un lector de PDF de PDF dentro del navegador. ¿sí? Creo que inclusive Manuel decía que hace mucho tiempo no se ha actualizado. Bueno, en temas de infraestructura, que vienen a ser temas de temas de aquí de, de, de tecnología que nos involucra muchísimo, el tema de Vine se ha actualizado el servicio de, de Vine a 9.18, la que tendrá soporte durante tres años. Entonces para todo lo que se trabaja temas de, de, de resolución de DNS y demás, esta pues es una actualización casi que obligatoria. ¿no? Dice, con la configuración adecuada, un solo proceso con nombre ahora puede atender no solo las consultas DNS tradicionales, sino también las consultas enviadas mediante DNS como HTTPS, DNS sobre TLS. Entonces vean que ahí viene bastante información. Entonces toque, los invito a hacer la actualización a BIND. 9.18, ¿no? Ok, esto creo que también inclusive estaba hablando Manuel hace un, ayer, hoy oh, inclusive creo que vi, vi algo. Y entonces el Intel Trade, Trade Director llegará con Linux 5.18 para mejorar el rendimiento de Alder Lake. Entonces, ahí se ve un tema de qué tanto influyen las mismas empresas de tecnología, en este caso Intel, en cómo hacer más compatible el tema de los sistemas operativos versus los otros, ¿no? Entonces, igual Intel debe, debe y, y es parte de su core de negocio, debe promover el tema de qué, de poder hacer actualizaciones y que vaya muy de la mano, por ejemplo, en el caso de aquí de Linux con el tema del kernel, porque hay que tener en cuenta que Intel ha sido de los mayormente beneficiados en el tema de Linux, ¿por qué? Por la cantidad de infraestructura montada en servidores. Que hay de Intel, igual que AMD, entonces a Intel, tanto como AMD y todos los demás, deben estar muy pegados y de la mano con temas de Linux. Listo, entonces, esto que son temas de mejoramiento en rendimiento es casi que obligatorio. No, eso, eso seguramente hay que verlo, y, y, y ellos son los más interesados en que eso sea así. Ok. Aquí traemos programas, datos útiles, páginas web y cursos. Esta sección, pues, traemos cosas que encontramos de mucha gente, como digo, para poder construir este, este, este programa que es Última Hora Tech. Tomamos alrededor, el día entre el lunes y hoy en la madrugada, tomamos alrededor de casi 10,000 mensajes combinados con noticias. Entonces tocó procesar 10,000. Que toca, es pues una manera, entre comillas, a veces poco rudimentaria. Después seguramente la vamos organizando, pero es también filtrando todo lo que nos interesa y se publican cosas interesantes. Entonces, vamos, hoy a veces traemos más cosas, a veces traemos menos cosas. Esta noticia viene en el término de lo, de lo curioso, por eso son datos. Entonces, dice: el nuevo yate de Jay Bezos es tan grande que hay que desmontar un puente en Rotterdam para que pase. Los, las personas, lugares eh, que están en esa ciudad, o sea, los lugareños, hartos quieren lanzarle huevos. Entonces, no sé hasta qué punto uno puede ver que el que tiene dinero pone las reglas o inclusive, inclusive puede hasta cambiar la forma de funcionar de un país o una región. Entonces, este es el puente que están reacomodando para que pueda pasar el yate. Eh, o oh, yo me imagino que pues Jay Bezos el que está pagando ¿vea? Jay Bezos corre con los gastos seguramente vean, eh, pero los habitantes del lugar están hasta no más que se desmantelen emblemático puente, o sea tener que prácticamente reconstruir un puente para que alguien pueda pasar con su carro o algo, bueno obviamente está cubriendo los gastos pero pues eso genera, genera tanto como mucha afinidad, como mucha bueno, o empatía, como también mucho malestar en la gente que, que, que está ahí, ¿no? Entonces vean que dice, aunque esperaba ver lo más bonito acá arriba, ¿no? Miremos parte del video del, del, del lugar. Entonces, acá estamos viendo, seguramente es porque ya es, aparentemente parece no es tanto lo ancho, sino lo alto. Entonces, por acá dice, cutecal, dice, va a mucho dinero, sí al que tiene eso, de, digamos que... En algún momento puede ser válido, obviamente, pero para otros puntos no es para nada válido que porque usted tenga el dinero, usted imponga las reglas, como pasa en muchas democracias, por no hablar de temas políticos, Dios mío. Entonces, acá sufrimos en Latinoamérica mucho eso, ¿no? Vean lo que se está haciendo. Esto es lo que vemos ahí en el puente. Voy a ponerlo un poco más grande. Vamos a verlo. Entonces, vean que sí, la altura de la embarcación. Supera, o sea, si estuviera el puente abajo, no podría, sería obligatoria o sea, prácticamente imposible pasar por lo alto. Y simplemente lo que están haciendo es hacer como una especie de, de puente que se permita elevar y poder pasar la aeronave. Entonces, miremos a ver si aquí más adelante nos muestra en tamaño, pues relativamente es bastante grande. Bueno, está con, parece que tiene ahí atrás, bueno, no, en algún lugar. Podrá aterrizar inclusive un helicóptero, helipuerto. Pero yo quiero ver aquí, ya que lo pusimos en formato grande, cuando pase bajo el puente, ¿no? Vean, vamos a volverlo acá un poco. Acá un poco. Creo que va a sacar algo de publicidad. Bueno, vamos a ver. Entonces al momento, obviamente por lo alto, vean, ahí están pasando las, aeronaves, las lo que son embarcaciones pequeñas. Y ahorita viene el, el barco. Entonces, por la altura es prácticamente imposible que pase. Entonces, tuvo que hacer obra civil y cubrir con los gastos para poder pasar el barco, ¿no? Bueno, si tiene dinero, pues usted puede. Vean, ahí se ve perfectamente. Vean, la altura versus el puente que se logra ver acá. Voy a hacer aquí. Vamos a hacer zoom. Entonces, la altura, vean. Versus el puente sería prácticamente, pasaría, rompería el barco, ¿no? Porque está muy, está prácticamente por encima del límite de poder pasar por debajo. Entonces, entonces dice, dice, como saben, te apunta. Eh, bueno, ahí ni siquiera quitando los mástiles puede solucionar eso. Bueno, sigamos. Por acá ¿Qué más escribieron. Son dos puentes, dice, por acá va, <laughs> dice, ah, sí, dice Manuel, es que la gente no colabora. <laughs> bueno, ¿cuántos empleos no generó la fabricación del yate y demás en eso? Claro, obviamente, para todo eso tiene que haber inversión y genera empleo, genera cantidad de cosas, pero también el desmantelar un puente que puede ser icónico, pues puede generar una cantidad de problemas, obviamente. Eh, eso ya no es un yate eso es casi un crucero sí eso viene ya es demasiado grande no son dos puentes déjame, buen punto ojalá también se pasen normas de salario así sea ideal listo eh, sí los salarios eso voy a hacer una sección la tengo pensada Manuel la vi en unos en unos TikTok eh, que son las las que las las solicitudes o las las publicaciones de trabajo de m que salen acá en colombia sí voy a hacer una sección acá en el canal de noticias criticando precisamente eso por ejemplo vi eso lo estaba haciendo una persona en tiktok en la cual decía que solicitaban ingeniero eh, forestal o civil, yo no, ah, no, ingeniero civil con, con más de cuatro años de experiencia en obra, con, bueno, pedían una cantidad de recursos y al final decían, salario, en el caso de Colombia, millón cien, millón cien, ¿qué es? Una gotica más del mínimo. Y decía, disponibilidad de trabajar en la obra, prácticamente siete por 24, incluido y, y de vivir dentro de la obra, ¿sí? Entonces decíamos, eh, inclusive alguien hace poquito en un grupo de, de WhatsApp de que tengo tecnología publicaba, ingeniero, pero con una cantidad de cosas con maestrito millón cincuenta. Que bueno, para los que nos ven de otros países, son alrededor de doscientos cincuenta y cinco dólares, doscientos cincuenta y cinco dólares que no, pues, no, 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 no aporten nada. ¿Listo? Eh, dice, eh, dice, por aquí alguien puso algo, bueno, me disculpan ahí, el, el nightbot va, va, va cuadrando algunas cosas que de pronto tengo que ajustar, bueno, entonces en datos curiosos dice, Formatea tus discos duros a bajo nivel con level format, entonces hay varias formas de hacerlo, acá traemos una herramienta que pues parece ser interesante, parece ser interesante, tocaría probarla, entonces se llama la herramienta eh, HD Low Level Format, para que alguien si quiere hacer su formateo bajo nivel, yo realmente los discos duros o terminan acá, los que los compro terminan acá o mueren acá. Entonces no, no he visto la necesidad de hacerlo al pesar de los años. Obviamente, pues de pronto alguien dice, yo voy a vender esto, voy a vender aquello, quiero que la información no se pueda recuperar. Esta puede ser una solución. Entonces les voy a dejar el link para que si alguien quiere utilizar esta herramienta, la pueda buscar y ver cómo funciona. Listo, vamos a dejar acá el link en el chat. Vamos a pegarlo acá. Listo. Ok, continuamos. Udemy ofrece en este momento, Manuel, escucha esto, a todos los demás, dice, curso de Linux KVM para ingenieros de sistemas en la nube gratis. No lo he reclamado. Vean que acá viene el curso. Quiero dejarles ese link y quería hacer como el proceso de reclamar el curso. Les voy a dejar acá el link de, de reclamar el curso. Entonces, Linux KVM para ingenieros en la nube. Bien, tan, tan, tan. Eh, gratis en Udemy, contenido gratuito. Miremos a ver dónde lo podemos reclamar. Vamos a ver, ir al curso. Vamos a ver si nos manda ya, ¿no? A ver si no nos envía a otro lado. bien, acá nos va, efectivamente nos mandó a Udemy. Ah, bueno, está en inglés. Bien, está en inglés. Vamos a escribirnos al curso, lo vamos a separar. Listo, ya. Entonces el curso, les voy a regalar el link del curso. Si sí funciona, lo podemos reclamar. Me gusta hacer esa, esa parte porque muchas veces salen cursos gratuitos y uno va a entrar y no se puede reclamar. Entonces prefiero hacerlo en vivo, y en directo y ver que si sí funciona, ¿no? Y no hacerlo, digamos, en forma privada y que después yo no lo pueda reclamar, sino que ustedes vean que efectivamente sí se pudo reclamar el, el curso. Ahí les dejo el link de eso. El problema es que con un difunto Centos. Sí, aunque, digamos, veamos acá el temario, Manuel. Yo no lo veo tan complicado porque esta parte de KBM lo podríamos utilizar eh, sin problema en que, ah, bueno, con Centos 7 todavía hay soporte, pero podríamos utilizarlo también en dónde, En Centos Stream, que no sirve para nada, ah, claro. Eso es, lo más malo que se ha creado, lo podríamos hacer con Oracle Linux, con, en, digamos, ya en las versiones que tratan de reemplazar, podríamos hacerlo con Rocky Linux... con Alma Linux, con otros, seguramente lo podemos probar y es exactamente lo mismo. Inclusive, yo diría que muchos de estos datos que están acá pueden ser útiles eh, para la gente que está intentando trabajar, ¿no? Con, con, con este tema de kvm Entonces... Hay que, hay que verlo de esta forma, aunque bueno, tiene una sola calificación, dice que cinco calificaciones. Eh, pues de todas formas hay que mirarlo de manera práctica, pues caballo regalado, no se le mira el diente, denle una mirada y si funciona bien, si no, algo aprendió de eso y es gratuito, ¿no? No está pagando de todas formas por ello Listo. Yo en algún momento le preguntaba a Manuel que cuál era el, 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 el en el string que él ponía. Eh, ¿Cuál era el, el visualizador de, de Top? Y ya lo encontré, salió en acá, dice herramientas de monitor, monitorización o de, de monitoreo de, o de ver el estado de la máquina. Eh, les voy a dejar acá el link. Entonces, yo creo que le preguntaban, a Manuel, no sabía cuál era. Entonces, si no estoy mal, debe ser Btop ¿no? No sé si Manuel sea B-Top o no, que Manuel nos confirme ahí. Entonces, ah, este es uno de los que hay hay otros, entonces acá este es NMOM Ok Y acá dice cómo se puede configurar este core q. Bueno, este puede ser también interesante, generalmente es muy utilizado es htop, ¿no? Htop, el último es GLAN glances, ¿sí? Y pues digamos de los básicos que uno puede encontrar, el más utilizado debería ser bueno, top y htop. Mi artículo de EB top. Ay, pásamelo, hey, Manuel. Pásamelo acá por un susurro y yo lo publico acá en el chat. Pásamelo. Y si tienes un video de EB top, pásamelo y lo publicamos acá para que quede soporte. Un top de herramientas. Sí, ese podría ser una buena opción, sacar un top de herramientas. Me parece muy acertada esta parte de EB top. Si ya tienes un, un video, pásamelo acá por un susurro, Manuel. Pégamelo acá en un susurro y lo agregamos. Bueno, me pareció súper interesante esta parte de EB top. Ok. Dice de este, pues traemos otro curso que, que viene de esta página. Debo explorar más esta página porque ya me ha salido varias veces. Dice aprendergratis.es, puede ser parte del dato del día. Dice cómo crear cualquier tipo de aplicación con Android. Entonces, acá viene desplegado todo el tema de cómo construir aplicaciones de Android eh, con un curso. Sería que alguien tomara el curso y después nos contara si estamos en buena ruta con esta página o no. Pero, pues, digamos que la intención seguramente de, de este tipo de capacitación es buena ah por acá ya Manuel nos escribió bueno es un segundo acá Manuel video voy a copiarlo copiar dirección de enlace bueno entonces voy a pegarlo ahorita lo vamos a pegar acá y lo vamos a agregar al al video del día bueno por acá está el video voy a compartirles también el me mandó. fue lo vamos a pegar Ah, entonces pasémosle los datos. Datos curiosos. Déjenme un segundo, voy a cuadrar acá. Entonces, esto sería dentro de datos curiosos. Perdín un segundo. Listo. Voy a pegarlo acá en datos. Antes de pasar a la otra sección. Vamos a agregarlo al grupo de datos. Ok. Bueno, seguimos acá. Ah, bueno ya ahorita hablamos lo de Manuel, que nos mandó ahorita, gracias Manuel, dice, dice, BASIC, BASIC, C, un emulador de ZX Spectrum, bueno, eh, para las personas que en algún momento han trabajado tecnología, yo lo traigo porque tengo un, un sentimiento muy, muy nostálgico por esto, yo aprendí a, a programar en BASIC, en los años finales de los 80, cuando era todavía niño, a los 6, 7 años, eh, no, un poquito más, no, a finales, a principios, principios mediados de los 80 y tenía como 7, 8 años, más o menos, nueve años. Entonces, eh, para los que quieren trabajar y volver a echar código con Basic, acá está la solución. <laughs> Obviamente no es de lo más bonita ni, pues era lo que era, ¿sí? Era lo que era en su momento. Entonces, muy seguramente le puede ser útil a, a muchas personas. Listo. Ahora sí. Del drymeca.com, de un personaje que no sabemos de dónde salió, mentira, Manuel. Eh, gracias por, por el aporte. Nos comparte Betop, eh, monitor de recursos de terminal. Les voy a compartir este link precisamente acá, aquí en el, en el chat. Dice recursos de terminal. Entonces, Manuel nos comenta que también hay un video. Entonces, en ese mismo enlace podrían encontrar el video. Entonces, acá está la presentación de Manuel. Vean, acá seguramente va a explicar cómo funciona. Dice, por favor, Manuel, no nos distraiga con esos pero A veces nos deja distraídos completamente. A ah, mentiras. Entonces, les recomiendo que si quieren ver cómo funciona, pues no, pues no vamos a publicar el video, pero ya tienen el link. Gracias, Manuel, pues, por, por, ese, por ese, ese manual y ese esfuerzo, porque eso nos salen 10 sale minutos a hacer todo esto. Acá está la parte de cómo se instala, el formato, bueno, si lo hace con Snap y acá está. Entonces, pues esto es un trabajo que, que realmente hay que valorar. Listo. Entonces, tema del día. Eh, yo ayer, como lo dije, estaba haciendo stream sobre, sobre Debian e instalando las herramientas de esta semana, que es PHP, MySQL y WordPress. Estuvimos instalando el día de ayer. Hoy lo hacemos con Ubuntu Server y mañana lo hacemos con Fedora Server. En medio de, todo el stream, eh, alguno de los que participaba nos recomendó, me empezó a recomendar esta herramienta, Notion. Les cuento que es esto es lo que le va a usted a solucionar toda su vida, en qué sentido. Cómo organizar, cómo ver el, el, las tareas y las actividades, ¿Cómo, cómo han avanzado, cómo crear inclusive una página web personal basado. En todo lo que usted tiene montado en la herramienta. Es una, es, permite crear base de datos dentro de la herramienta y permite compartir actividades, crear páginas web basadas en todo lo que usted hace. ¿sí? Y se llama Notion. Eh, eh, parece y aparentemente es muy utilizada en gente que, que de habla inglesa o de inglés. En Latinoamérica no es muy usada porque pues realmente no, yo no la conocía, no sabía que existía. Yo en lo personal, en lo personal, eh, ya me inscribí en Notion. Es gratuita la parte personal y si usted quiere eh, montarle una empresa para organizar las actividades, las tareas, todo lo que usted tiene botado en el escritorio, ya tiene un pago mensual, pero digamos a nivel personal funciona inclusive. Si usted paga la, la siguiente versión, que es la, la Professional o, Pro, o Personal Pro, creo que le dicen, ahorita que la miramos, le da almacenamiento ilimitado. Usted puede también almacenar videos, archivos, lo puede utilizar como sistema de almacenamiento. Aunque pues nosotros acá hacemos una, una salvedad, una especie de esa, sí señor. Le hacemos una salvedad de que eh, obviamente si usted pone información, lo que usted ponga es en cuenta y riesgo suyo. ¿Por qué? Porque no sabemos y la misma persona que lo recomendaba a pesar de que lleva trabajando más de tres años con, con Notion decía que pues se lo utiliza él para organizar por ejemplo sus temas de capacitación las actividades que hace diarias los temas de trabajo eh, pone cosas de trabajo datos no sé si tenga aplicación eso no lo he visto lo tengo pendiente para ver si tiene aplicación para Android porque la idea sería montarlo en Android eh, parece que se puede integrar también con el calendario de Google pero por ahí han tenido algunos problemas Hola, Crisar. Entonces, pues toca admirarlo. No sé si Crisar en algún momento ha utilizado Notion. Me la estuvieron mostrando ayer en el stream que estamos haciendo de, de, de Debian. Súper chévere. Ah, bueno, puede generar todo el tema de flujo de datos, el roadmap, puede generar los, los, todos los diagramas de Gantt, eh, puede usted montar proyectos y todo es gratuito para el tema personal. Entonces, también funciona como una especie de un CRM que también, eh, o sea, tiene todas las herramientas y plantillas para hacer como un CRM y es gratuito. Entonces, usted puede montar de ahí para adelante todo lo que quiera. Entonces, me parece muy, muy interesante. Lo puede convertir también en página web, todo lo que usted haga. Ya lo dije en varios momentos. Y el precio, acá en Price, voy a poner eh, el nombre de la, el, el URL de la, de la herramienta. Yo lo voy a empezar a utilizar. Voy a ver unos videos y voy a empezar a utilizar. Entonces, personal es. Eh, tiene tanto los bloques que serían parte de bases de datos y páginas ilimitadas dentro de la misma herramienta. Puede tener hasta cinco visitantes, sistemas de sincronización y una API. Ahí la API, están trabajando todavía en eso. Si usted quiere, por ejemplo, compartir actividades, por ejemplo, ¿para qué serviría? Para el tema de todos los trabajos de los muchachos en el colegio, la universidad, el bachillerato. Se montan, por ejemplo, en, eh, acá todas las actividades, porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, pero pues eso se puede hacer con Teams. Sí, pero haría solamente las actividades de lo que usted monte en Teams. Y ha sucedido algo muy curioso. No sé si les ha pasado, mientras que estuvimos en pandemia obviamente todo el mundo se volcó en Teams y funcionó Teams y todo se hacía con Teams, pero ahora eso que se ganó de organización en el tema de control de saber qué había pendiente y demás se está perdiendo y ya se perdió con la presencialidad. Por ejemplo, en el caso de mi hijo el, todos, nosotros queríamos ver qué, qué hacía, cómo lo hacía, en qué iba, cómo iba, qué trabajo estaba pendiente. Eso uno podía estar mucho más encima de él, eh, digamos, pendiente, eh, porque Teams, todo lo estructuraron en Teams, pero ahorita que ya volvió a la presencialidad, ya lleva tres semanas, eh, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque ya todo lo volcaron al tema presencial, entonces todo lo hacen en el colegio, pero uno de papá que tenía ese control, esa parte se perdió completamente se perdió entonces eh, esto puede estar en esa parte en el cual eh, puede usted estructurar qué es lo que hace día a día más todo su tema personal más compartir todas sus actividades y proyectos de su casa y su entorno inclusive monitorear todos los recursos de sus hijos a nivel de organización sí entonces puede ser y eh, yo lo veo con mucho potencial muy muy chévere eh, y lo que me estuvieron mostrando de una persona, pues que como les comenté hace un momento, llevaba tres años, eso quedó guardado en el stream que se hizo y está guardado acá en Twitch, en el de Debian al final, después de que terminamos estuvimos hablando de este tema, yo creo que me va a tocar partir ese video y sacar un video que se llame Notion, ¿sí? Y publicarlo como Notion porque es muy interesante, les cuento que... Me dejó bastante, bastante sorprendido y puede funcionar inclusive para empresas, empresas pequeñas, sin necesidad de pega, sin necesidad de pagar. Obviamente, si usted ya quiere ir un punto más allá, la diferencia entre el Free y el Personal Pro solamente es la parte del almacenamiento. Entonces, él nos, nos, nos contaba que se puede utilizar inclusive con almacenamiento ilimitado, que es lo que ofrecen ellos acá, como un drive. Entonces, si usted lo quiere utilizar, bien, bien por, ese, por esa parte. Muy interesante. Seguramente voy a hacer videos porque no hay muchos videos de Notion en español. Eh, de mi experiencia con Notion. ¿Sí? Entonces, podría ser bien interesante. Listo. Esa es la herramienta del día. Denle la oportunidad y verá que se van a sorprender. Excelente. Verá el video. Sí, míralo y. Yo creo que vale bien la pena. Ok, videos recomendados. Generalmente en esta sección traemos videos recomendados, aparte del que ya está también el de Manuel, eh, con el con el monitor de, de, de sistema en Shell, que ya gentilmente aquí Manuel no lo compartió. Entonces, ¿qué traigo? Eh, traemos canales de todos, ¿no? Entonces acá traemos una prueba de Sorin S16. Yo no sé si Manuel ya hizo la prueba de Sorin. Yo también me tengo que poner al día en pruebas, en reviews. No lo he probado, pero aquí eh, la red de Mario, Mario también hace stream acá en Twitch de, de temas de tecnología, va, tiene bastantes seguidores, él acá estuvo probando Sorin OS16 hace meses, sí. Eh, entonces, en, la, en esta versión de Sorin OS16, pues... Mirarlo, pues digamos que hay que mirar qué tan actualizado están los videos. Pues él lo publicó hace poco, en febrero. Entonces, eh, seguramente, no sé si Manuel probó. Creo que Solín estaba reciente esa parte, ¿no? Pues bueno, igual yo le digo a las personas: vean, antes de poner un sistema operativo, cualquiera que sea, busque información en YouTube, vea cómo lo hace otra persona. Entonces, por el tema de las evaluaciones, déjele la oportunidad antes de usted ponerse a batallar. Dele la oportunidad a alguien que le haga, le cuente lo que le ha pasado, cómo le ha pasado, qué ha hecho y pues vea las conclusiones. Es, parte. es mejor dedicarle una hora, dos horas a un video, en este caso son 22 minutos, que me parece muy cortico, de alguien que sepa y que le dé su perspectiva y usted saque su, sus propias conclusiones. Dice que salió el año pasado, ya en mi canal está Sorino S16 y Sorino SLI 16. Listo. Ahí también pueden ver una evaluación también en el canal de, de Manuel. En YouTube. Entonces, ahí, si quieres, Manuel, compárteme porfa, si me puedes compartir por lo menos el URL del video y que las personas puedan ver el contraste entre lo que hace aquí eh, Mario y lo que hace Manuel. Eso es interesante porque, mira, le dedicas 22 minutos a esto, tienes una idea de cómo funciona Sorin desde la perspectiva de Manuel y también eh, la perspectiva de Mario, y tú miras a ver si realmente te funciona o no. ¿Listo? Entonces, si me lo puedes compartir, yo creo que acá también Manuel me envió. Otro link. Artículo. Ah, sí, ese fue el que me envió. Si me puedes enviar el URL del video Manuel de, de Sorin16, de los dos, lo ponemos, lo pegamos acá. Eso para que la gente los pueda mirar. Este, eh, nosotros, cuando hablamos del tema de canales o de videos, eh, ¿cuál es la idea de nosotros? Yo lo he repetido en varios en varias oportunidades, porque creo que Manuel me mandó aquí el, si me lo mandó, Sorin16. un segundo, voy a copiar la dirección vamos a pegarla y lo único que hace es que va a quitar el audio perdón un segundo va a quitarle el audio y bueno la parte comercial chao y lo vamos a pegar acá en videos añadir al grupo video ok entonces acá tenemos video recomendado les voy a saltar acá la publicidad entonces aquí en este link voy a copiarles de nuevo acá el link que nos compartió gentilmente Manuel Manuel, 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 voy a pegarlo acá Entonces lo pueden ver ¿Listo? Entonces, sí, este sí demora 1.34, porque la diferencia también De, de, de tiempo eh, Seguramente en el otro canal han hecho el video Lo han editado, no ha sido en vivo, mientras que Manuel hace lo mismo que nosotros hacemos eh, Hace todo el proceso, ¿no? Desde la instalación, la, creo, no sé si hace Manuel la descarga, bueno acá Vean, acá ya nos muestra La comparativa, yo inclusive también tengo un video De Sorin 16, creo que lo tengo también Yo lo hice entonces ahí habría forma, pues también los invitamos a que nos, me sigan también a mí en, en YouTube, me encuentran como jersko. tica buscamos a ver si también tengo de Sorin, bien, cómo se instala y más toda la apreciación de la evaluación que se hace, ¿no? Listo, entonces ahí hay, hay queda pendiente el video de, de Manuel y voy a buscar acá de mi canal, debe estar también el de Sorin, Vamos a entrar aquí, ¿Ves? Les, les paso por acá el, el canal mío de, de YouTube para que lo vean. Ma, eh, mis reviews son más profundos, sí, claro. Digamos que hay que tener eso también en cuenta. Por eso les digo: tomen las perspectivas de los dos, el que ya lo hizo, digamos, eh, el otro y el de Manuel, y traten de mirar qué tanto pueden sacar de ahí antes de subirse a, a tratar de probarlo. Muy bien, me paso por allá. No es de demeritar, sí, claro. Pero lo pienso y creo que personas que no conocen de GenoLinux se ¿sí lo pueden usar. Sí, claro, o sea, por eso lo, lo comentaba. Traten de buscar, puedo buscar acá el video de Sorin. Perdón un segundo. Sorin. Vea. Ah, bueno, 15.3, no la 16. Entonces yo también hice una evaluación en su momento de Sorin. No la, no la tengo actualizada, pues vean, la mía también duró una hora 39. Entonces acá mostrábamos cómo es el tema de la instalación, de dónde se descarga. Ya el formato gráfico ha cambiado un poco, pero toda esa información a la larga va a ser muy útil porque nosotros estamos hablando no solamente la descarga, sino también el tema de la experiencia de usuario vista desde una persona que sabe Linux y que tanto funciona o no. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso es muy válido lo que dice Manuel. Me, me uno a eso. En este video me parece súper interesante eh, y por eso los invito a que a que nos compartan si tienen su material, tienen material y este es un ejemplo de ello. Queremos yo debo felicitar a esta persona. Dice se llama el canal se llama economizando con Raúl. Parece que es de, es, es de Perú. No sé si sea de Perú, Ecuador. No he visto la, la descripción de él. En este video les voy a les voy a dar el link acá en el chat. Oh, todo un gusto, Manuel. Gracias a ti. ¿Qué hace él? Me parece súper interesante y es un aporte, digámoslo, para el tema de tecnología y de recursos muy, muy valioso. Dice: Vea el nombre del video. Crea tu propia computadora con un TV Bots utilizando sistema operativo ARM. Bien. ¿Sí? Entonces ponen un Debian para ARM dentro de una caja de. De, de reproducción de multimedia, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esta parte es técnicamente el video sin desmeditar para nada, porque lo que nosotros acá destacamos es la iniciativa del contenido. Obviamente, pues que si está en mejor calidad, mucho mejor, porque pues va a ser más agradable para que la gente lo vea, pero acá le vamos a destacar es que esa iniciativa de utilizar una, una caja de reproducción de video que deben de costar 20 o 30 dólares, y cómo usted puede reutilizar algo así como un Raspberry Básico, veanlo acá, de bajos recursos, en el cual le monta la memoria USB, puede formatear esa caja, puede llegar a formatear, monta Debian, ¿vean? por eso les regalo el link para que más adelante lo vean, y ya teniendo el Debian instalado. Pues lo puedo utilizar, vean, tiene algunas opciones, toca verlo después con tiempo a ver qué caja fue la que utilizó, pues o sea es, sería mejor que tuviera un poquito más de calidad, pues para que sea más fácil de verlo, por el tema de los detalles, pero vean que al final tenemos una caja con un entorno gráfico y una cantidad de herramientas que yo no sé si Manuel en algún momento ha hecho algún video como esto, aparte de que uno los hace con, con Raspberry Pi, pero este me parece un tema súper interesante. Y que vean, tiene acceso a tienda y demás. Y esas cajitas que en algún momento la gente las utiliza, que es lo que muestra acá eh, Raúl, espero que se llame Raúl, cómo pueden llegar a, a, a solucionar un tema de disponibilidad de equipos y computadores, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona de pronto no tiene la posibilidad de comprar un computador, pero sí por el valor, una caja de estas de, de televisión. Le podría cambiar el sistema operativo y el valor y la utilidad de ese dispositivo está dado por qué? Por realmente la utilidad. ¿sí? Entonces pasa de ser un producto de entretenimiento a un producto, digamos, de producción, inclusive para empresas o un producto educativo. Eh, dice por acá, disculpe mi ignorancia, pero sería posible instalar otro sistema operativo a mi Smart TV. Gracias de antemano. Ahorita contestamos las preguntas. Vamos para allá. ¿Listo? Entonces venimos acá, canal recomendado, y se nos fue un poquito más largo por la cantidad de noticias, generalmente es de una hora. Entonces en canal recomendado le recomendamos el canal de Esteban, se llama Esteban Reset, es, es un personaje Esteban, tica leo las preguntas que nos, nos pusieron por acá. Esteban eh, es un argentino, vive en Argentina, porque no, tica, no, no muchos argentinos viven en Argentina, él se dedica a temas de hardware, muy bueno. Muy bueno, yo he visto los streams, le estaba haciendo acá stream de, de este tema de electrónica acá en Twitch. Tomó la decisión, una decisión que puede ser un poco controversial, pues él tuvo sus razones. Sigue haciendo stream en Twitch, pero de videojuegos. Y en YouTube está haciendo stream de los temas de electrónica. ¿sí? Él estuvo comentando algo de la decisión el año pasado y pues. Es un mago este personaje para todos los temas de, de, de hardware y reparación y explica muy bien, tiene, pues tiene mucha herramienta. los invito a que si quieren ver temas de reparación en electrónica, lo sigan Esteban. Eh, yo de por sí, si ven acá, acá lo sigo. Pues seguirlo es solamente. Entra al canal que le envié, eh, suscríbase y marque generalmente que la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. ¿Listo? Es súper chévere. Les súper recomiendo el canal. Amigo acá de la casa, muy buena persona. He tenido oportunidad de hablar un par de veces con él. Muy chévere, muy chévere. Y son bien entretenidos los streams de él en temas de electrónica. Listo, ahora sí viene la parte publicitaria de preguntas que por acá me están preguntando. Pregúntele a Jers. Entonces, acá aprovecho la parte publicitaria. Muchas gracias. Mi nombre es Yael Rubiano, alias Jers. Eh, hacemos stream de este tema de tecnología, que es Última Hora Tech, lo estamos haciendo diario. Ahora lo estamos haciendo solamente el lunes miércoles y viernes porque vamos a meter otro, otro programa en la franja del martes y jueves en este mismo horario que va a ser el de Hack Devops Academy para seguir con los temas de, de seguridad en ese horario y pues también porque es bastante dispendioso armar todo este tema de, de noticiero alguna vez lo hablábamos con Manuel, es bastante dispendioso ¿por qué? porque requiere mucho tiempo el armarlo yo tuve que procesar casi alrededor de 10.000 mensajes y links para poder construirlo en, en las horas de la noche, madrugada de, de, de o sea, noche del martes, madrugada del miércoles, siempre es un poco complicado. Entonces, ese esfuerzo de hacerlo todos los días es un poquito titánico. Dice, <laughs> ¿cómo se puede descargar RAM? <laughs> eh, esa la llevamos desde hace rato tratando de solucionar, Crisar. Eso alguien salió con el cuento de que descarga esta aplicación para descargar más RAM. No, eso no sirve, eso es imposible. Dice, ahora sí, eh, que escribió QTCal, disculpen ignorancia, ¿puede ser posible instalar otro sistema operativo a mi Smart? La respuesta corta generalmente es que no, no que puedas utilizar otras cosas para utilizar tu Smart para hacer más cosas, sí, yo como lo hago yo, yo como lo hago, tengo por ejemplo un, tengo varios televisores eh, uno no es Smart, ya tiene muchos años, otro sí es Smart resulta que seguramente por lo que lo pregunta QTCal es porque seguramente el televisor o uno quiere que haga más funcionalidades o haga más cosas yo ¿qué hice? ¿Sí? pues le pongo un un, 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 ¿qué? un dispositivo de Amazon que es un un, no, es un memory, no se le dice memory stick. Es un... ¡Ay, se me fue el nombre! Es, una, es un dispositivo HDMI como el Roku, pero un Fire Stick. Se llama Fire Stick. Y ese Fire Stick tiene todas las funciones que yo necesito. Entonces es más fácil y es más económico y es de menos riesgo. Montarle el Fire Stick nuevo usado. O por ejemplo, como dice Draimeca, bueno, el Chromecast es más limitado, ¿no? El Chromecast generalmente lo que siempre ha funcionado es como sistema de recepción, mientras que el Fire Stick tiene todo lo todo, es un Android completo, con se pueden instalar herramientas, aplicaciones, tiene su control remoto, reconoce la voz, bueno, tiene otra cantidad de cosas bien interesantes que el Chromecast no alcanza a tener. Yo tuve en algún momento un Chromecast y me desilusioné, no era para mí, ¿sí? Eh, entonces prefiero ir un poquito más allá y lo hago con el Fire Stick. Y con el Fire Stick, inclusive tú puedes modificar el Fire Stick por lo que tiene un Android para instalarle otro Android y hacer lo que quieras. Eso este es más fácil. Listo. Por acá digo, por acá, ¿qué más? Eh, en Play Store hay una app. Sí, pero entonces en el caso de las app, eh, toca mirarlas con cuidado porque en el caso de los televisores hay televisores que se caen. Ya, a mí ya me pasó. En el televisor un día el smart que tengo cayó, sacaba error por todo lado, no quería, me tocó hacer una cantidad de cosas para poderlo recuperar. Entonces decidí, no, sistema operativo así se vuelva viejo, lo dejo quieto, funciones básicas, y le pongo más bien el fire stick y ya, problema resuelto. Y si se daña el fire stick, tengo cómo restaurarlo porque trae su forma de restauración de fábrica más el televisor. Es bien difícil hacerlo. Eh, y puedo hacer más cosas con el Fire Stick. Y así los tengo. Tengo varios Fire Stick acá en la red. ¿Listo? Dice, hay un módulo Intel que se conecta por HDMI y te hace un, una PC. Sí, esos son los. Yo lo tengo. Tengo, esos son, son un stick, eh, un memory, pues se le llama memory stick o stick PC de Intel. Yo tengo varios. Entonces solamente tú lo coges, lo conectas al HDMI, ya tienes un computador. Hay para Windows 10 Home. Y para Linux, yo lo tenía, viene originalmente de fábrica de Linux, venía con Ubuntu. Yo le monté Elementary y funciona perfecto y súper rápido, muy eficiente. Generalmente, yo cuando voy a presentaciones de empresas, ¿qué hago? Yo no pongo mi portátil, ya por seguridad yo no lo pongo. ¿Qué hago? Me llevo el, el memory stick, lo llevo con, con, con Elementary y en la memoria SD pongo todas las presentaciones. Si necesito hacer una presentación en una empresa. Solamente le digo a la persona, vea, conécteme esto ahí a la salida HDMI, a la entrada de HDMI, la conectan, llevo un teclado y ratón inalámbrico, listo, ya tengo mi presentación. ¿Sí? Y si tengo que conectarlo a red por X razón, pues lo conecto al celular o a la red de la empresa, pero es ese dispositivo, no mi portátil. Entonces evito el problema de la... de, de, la, de, de ver comprometida la seguridad de mi dispositivo. Listo. Eh, ¿qué, ver, qué, tal, ¿Qué tal la versión de Xiaomi? Xiaomi... Mmm, yo lo estuve, lo intenté en algún momento, lo quería comprar, la verdad. Eh, ¿Qué pasó? Era más costoso que el de. que el de Amazon. Y las funcionalidades no eran las mismas. No era lo mismo. Entonces. Creo eh, que no se escucha, sí se escucha bien. Yo veo acá el sonido bien. Por ahí me escribió Manuel. Listo. Entonces no lo veía como tan útil el tema de. El tema de. Que, que el de Xiaomi no, no me gustó. Y además que era casi el doble de costoso. ¿Sí? Dice Cutal, Ah, bueno. Eh, Ahorita de esos, entonces el Fire Stick. Voy a, voy a poner acá otra ventanita. Permítanme un segundo. Entonces, el, lo que dice Fire Stick eh, de Amazon. Verlo. Es muy sencillo, muy rápido. Voy a poner acá en mis imágenes. Es esto: es el Fire Stick. Muy bueno. Muy bueno, y se pueden hacer muchas cosas. Inclusive tiene algunas limitantes, pero pues esas limitantes se pueden quitar. Entonces es muy práctico. Entonces, computer stick. El computer stick es este, el que estaba diciendo Chris. Este, en particular, este viene vean, con Windows 10, 10. Bueno, Windows 10 Pro o Windows 10 Home. sí Yo, ese lo conseguí acá en Colombia. Ese, ese, ese. El que conseguí en Estados Unidos era similar. Bueno, era más similar a. a, a, a mejor dicho, este era, era muy similar al que tiene también Elementary. Elementar venía con Ubuntu, muy barato. Era algo. En su momento eran como 20 dólares. O 15 dólares. Muy barato. Y si, lo que pasa es que sí si tenía poco almacenamiento. Entonces tocaba ponerle el SD. Se podía trabajar y hacer otras cosas. Pues tocaba hacer algunas cosas. ¿Listo? Dice. ¿Sí me escuchan bien? ¿Si ¿Sí me confirman si ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué pasó? Ahí dice Cucal. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ok. No sé si ya me escuchan bien. Sí, ah, listo. Bueno. Gracias, Crisar. Entonces, estos que está diciendo Crisar son muy prácticos, son chiquitos, son portables, son económicos. Hay unos de una capacidad enorme. Sí, vean, por ejemplo, el que trae los puertos. Trae. El puerto de la, de la guaya, por decirlo así, para conectar el que no lo roben. El USB versión 2, hay nos que viene con USB 3. El botón de encendido, el HDMI y en este caso el micro SD. ¿sí? Entonces ahí ya usted prácticamente tiene. Trae Wi-Fi, trae Bluetooth, trae una cantidad de cosas. Esta es la caja, esta es la caja del dispositivo. Este es el que así venía, el, de, el que venía con, con Ubuntu. Yo pues seguramente voy a hacer un stream de eso. Los voy a desempolvar entre las cosas que tengo por ahí guardadas. Muy chévere y funciona muy rápido, súper rápido. Súper Esto, recomendados estos dispositivos. Son muy económicos en Amazon. Vengan a ver acá Amazon. Vamos a ver si existe todavía el Computer Stick. Computer Stick eh, Ubuntu. No sé si todavía exista. Vean, viene con Windows 10. Bueno, este sí es más costoso, pues dependiendo de las características del almacenamiento. El que les digo era muy económico. Pero pues lo compré hace ya varios años. Entonces toca buscarlo. Pero hay unos que son, deberían de ser muy económicos. Vean a este con qué viene, con Windows 10 Pro. A ver si lo podemos organizar por valor. Lo que traía. Ah, bueno, traía creo que 4 GB. Linux, vean. Vamos a filtrarlo por Linux. Dice. No, acá sí no dice si esto es Linux, vean. Mini Stick Windows 11. Con Windows 11 ya vienen. Uy. Bueno, no lo veo con Linux. Tocaría buscarlo. Bueno, yo lo tengo. Yo lo tengo físicamente. Entonces después se los podría compartir y mostrar. En algún stream lo podemos mirar. Listo. Por acá, si ¿sí sabio lo que estaba viendo de drive ven. Listo. Por acá, preguntas. Ok, sigamos acá. está viendo el canal también de, de Manuel. Entonces, última hora, cripto. Entonces, en última hora cripto, pues traemos todas las noticias que vienen del mundo cripto. En las noticias del mundo cripto, pues tratamos de traer lo que sea de, de mayor valor y también entramos a evaluar el tema de cuánto cuesta realmente eh, y en qué valor va realmente la parte de cripto. Por acá escribe algo, Crisar. Yo veré si hago unos stream de cómo hacer un robot con una Raspberry Pi. Sí, claro. Con lo que tenías del drone super chévere. Y tienes todo, lo, la, todo el, todos los implementos, Crisar. Y servos en Python. No sé cómo lo haré. Pero veremos. Por ejemplo. Podrías hacer el string Que alguna vez hablamos. ¿Te acuerdas que hablamos? En, un, en el. Cuando estábamos haciendo el podcast. El de cómo construiste el drone me, me dio un momento latán. Con el internet. Listo. Bueno. Entonces. Acá hablan de que. Este link. Las peores criptomonedas. Que han existido. A lo largo de la historia. Entonces. Esto es un tema. Que es muy especulativo. Entonces. Eh, Chitcoin. Eso ha dado todas las vueltas del mundo porque pues, se ha utilizado no para lo que realmente se debe buscar. Entonces, acá están categorizadas, ya hay cuatro monedas, no vamos a entrar a debatir por qué o sí o cómo, claro, o cómo y, y por qué fue mala o buena o no. Entonces, más bien hablemos acá de ellos que, que, que comenta Chitcoin, Milton Group, Mining Mats y Plus Token. Entonces, pues, para que después ustedes evalúen por qué son malas o son muy malas. ¿Listo? Ok. Este viene entre un dato curioso. Uno diría que todo el mundo con el tema de los Bitcoin lo que más cuida son sus carteras, pero eso no ha sido real. ¿Por qué? Porque mucha gente en el 2009 invirtió en Bitcoin solamente por decir, ay, puedo meter un dinero ahí y se le olvidó que existía. Ah, hubo, hubo una persona, creo que no fue en Estados Unidos, sino en Europa, que compró no sé cuánta cantidad de Bitcoin. Y, a la, y, a la, y los metió en un disco duro La cartera estaba en un disco duro Votó el disco duro Y al cambio de oro eran de más de 300 millones de dólares <coughs> Y como votó el disco duro Lleva de tiempo completo Viendo cómo recupera Y encuentra su disco duro Entonces eh, Para todos hay, hay Circunstancias que, que sean buenas y malas Pero vean Dice King Grauer, director de, invest de investigación de la empresa forense de blockchain Chainalysis afirmó que se calcula que se ha perdido 3.7 millones de bitcoins, que hoy valen 140 mil millones de dólares. La causa más común de la pérdida de criptomonedas es que los usuarios pierden el acceso a la clave privada del monedero, que les permite operar con los fondos almacenados. Otro problema puede ser por problemas de hardware donde se almacenó. Entonces, problemas de hardware, se perdió el hardware. Se dañó. se dañó, por ejemplo el disco duro. Uy. Entonces ese, este tipo de datos es mejor ponerlos encriptados en algún lugar en cloud eh, por temas inclusive hasta de robo, ¿no? En otras ocasiones los usuarios envían criptovisas a la dirección equivocada por el momento no hay ninguna acción correctiva para recuperar esos tokens. Sí, aplicaciones de código abierto para operar con Bitcoin, Bitcoin. No sé si Manuel ha hecho algo de eso. Electrum, una solución intermedia entre tener una billetera local y utilizar un servicio externo. Bueno, ahí vienen viene los datos de eso. En ya en temas de, de criptomoneda, ¿en qué estado estamos? Traemos eh, pues Binance. Vamos a revisar acá con Binance. ¿En qué estado estamos tanto? Bueno, Ethereum. Vamos a ver Ethereum. Y nos faltaría Bitcoin. Mucha gente ya está mostrando que hay un porcentaje de que ya parece que se va a empezar a recuperar, o sea, va al alza. Y esa alza no necesariamente puede ser un valor enorme. Hay que tenerlo en cuenta porque generalmente vean Bitcoin eh, se ha venido recuperando. Vean, miramos primero Ethereum. Vean que Ethereum en esta parte del, de, de lo que vamos de, de estos últimos tres, cuatro días ya ha ya reflejado un tipo de recuperación. Si usted quiere invertir, casi que podríamos decirle, aunque no nos hacemos responsables de este consejo, porque es muy especulativo y más aún el Bitcoin. Este es el momento para invertir. ¿Por qué? Porque ya pasó el tema de la caída y está en proceso de subida. ¿sí? Que vayan adelante. Si hoy más adelante vuelve a caer, no le podemos asegurar que eso no vaya a pasar, pero lo que sí vemos es una tendiente alza. ¿sí? Hay que estar muy pendiente de eso en el caso de Ethereum Y en el caso de Bitcoin, van a ver que realmente, van acá, ya cambiamos a, a, a Bitcoin. Está pasando exactamente lo mismo. Llegó a un tope de más o menos 32 mil dólares en su momento de caída, lo máximo que ha llegado en su momento es a 59 mil dólares y ya entre estos dos, tres días ya va en 38 mil dólares, donde va a Entonces este es el punto de caída que fue 32 mil y a hoy en este momento vamos en 38 mil. ¿Listo? Eso que nos da, por decirlo así, si usted quiere invertir 100 dólares, invierta los ahorita y está pendiente, muy posiblemente que pueden, pueden pasar dos cosas o que caiga, aunque pues vemos que está en alza, no creeríamos que en este momento llegue de nuevo a caer aunque existe la posibilidad, claro está pero pues si usted ve que empieza a subir tenga en cuenta que este techo de los 59 mil ha sido el techo por algún tiempo y aproximándose generalmente sobre ese techo siempre, ya se ha vuelto como un poco cíclico, cae ¿sí? Entonces, invierta seguramente en este momento, pero cuando esté llegando sobre los 57, 58, venda. Recupere su plata. Que creció mucho más, listo. Pero si en ese más, en algún momento cae otra vez en caída libre a 30 mil, no pierda dinero. Y más bien, cuando vuelva y caiga, vuelva e invierta. Pues ahí hay, hay, hay unos recursos interesantes. Listo. Última hora, gamer. Traemos todas las noticias del mundo gamer. Esto era lo que eh, estábamos hablando y estaba hablando inclusive Manuel hace un momento en, en, en el canal de él. Fortnite no tendrá soporte en Stream Deck. Desgraciadamente, pues para la gente que le llama la atención poder jugar algo como Fortnite, no va a haber soporte. Eh, dice Epic Five para Valve. Los fanáticos de Fortnite quedarán muy decepcionados luego de que Steam haya revelado que su próxima consola no podrá correr el juego Battle Royale. Ah, bueno, también Battle Royale. Stream Deck es una consola pensada en los usuarios de Steam Jueguen con los títulos de la biblioteca. Pero bueno, ahí dice el modelo amenaza, pero bueno, ahí hay unas notificaciones, pero bueno, lo que sí es fijo es que Fortnite no. ¿Listo? Acá la traemos también en el Stream Deck. Eh, bueno, van a salir detalles, yo leí algo muy por encima. Dice un driver específico para Steam Deck. Lo primero que vamos a mencionar, gracias a... Po Oronitz, creo que ese es el que consulta Manuel, es la aparición de un driver para el kernel de Linux para soportar el dispositivo BLB 0100 por parte de Valve. O la misión de ofrecer funcionalidades como el control de ventilador de CPU o dispositivos de acceso, registros de D y C, mediciones de temperatura de batería, configuración relaciones con pantalla y notificación de eventos. Opciones gráficas de FSR. Bueno, acá están. Primeras previews. Ah, bueno, por ahí Manuel estaba diciendo que lo estaban enviando ya a personas para hacer la evaluación. Entonces, las reviews. Entonces, acá ya hay una review. dice: Hoy parece que se ha abierto la veda y han comenzado a circular los primeros videos en YouTube de algunos grandes influencers que han tenido la suerte de tener un Stream Deck en sus manos y han comenzado a mostrar. Yo le tengo esperanza a Stream Deck, pues, aparte, bueno, el valor es relativamente alto comparado con un computador, inclusive básico. Pero yo diría que podría ser una super herramienta si uno lo pudiera, eh, y seguramente va a pasar. Se va a hackear y yo pueda modificarlo en algún momento, por ejemplo, para instalar un Linux completo y, por ejemplo, instalar OS con todos los drivers. Entonces, es, hay un potencial bastante interesante ahí de eso. Ok. Juegos gratis. Entonces, venimos hoy con juegos gratis. Vamos a, a reclamar Yoka. Vamos a reclamarlo. Estaba gratuito acá en la tienda. Hasta el día de mañana está pendiente gratuito. Lo vamos a reclamar. Siempre lo reclamamos. Y después vemos si los utilizamos. Entonces estamos reclamando Yoka. Listo, ya fue reclamado. Entra dentro de en nuestro catálogo. Listo. Realmente, si a alguien le llama la atención, seguramente para jugar. Bueno, puede ser una buena solución de un juego. Y es gratuito. Originalmente, valor algo más de 10 dólares acá en Colombia, un poquito más. Seguridad informática. En seguridad informática, bueno, traemos noticias de todo el tema de seguridad informática. Entonces dice: 14 páginas web han sido hackeadas del, del gobierno dominicano. Entonces eh, vean que nadie está exento de 14 portales gubernamentales. Eh, el domingo, entonces el ataque afectó portales de los 14 portales institucionales informativos, de un total de 46 que comparten la misma infraestructura de alojamiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es un tema que nadie está exento de esto, aunque dicen que no afectó a ningún servicio crítico, pero pues puede pasar. ¿Listo? Ok. Esta, yo creo que hay, la voy a leer con pinzas. Dice documento filtrado del FBI revela cómo es que la agencia puede acceder a datos de WhatsApp, WeChat, iMessage, Telegram, Line, Signal, Week, Facebook Messenger. Entonces, no crean que no pueden de pronto en algún momento vulnerar o ingresar. Acá la noticia lo la trae, de pronto darle una leída. Voy a copiarles acá el link acá en el chat para que le den una mirada más adelante. Acá hay una noticia un poco similar más adelante. Dice el FBI, aparte de que pueda hacerlo, vean lo que dice, el FBI ya puede vigilar las conversaciones de usuarios de Messenger, Instagram y WhatsApp en tiempo real. Entonces, ténganlo en cuenta por el tema de la seguridad. Bueno, en temas de seguridad, Tor ha lanzado su, su navegador 11.04. Entonces acá dicen cómo instalarlo en MX21, en Linux o en Debian 11. Entonces les voy a regalar también el, el, el URL para que si alguien se anime a instalarlo, pues ahí estará cómo instalar Tor. ¿Listo? Entonces, Tor Browser. Los que han utilizados para acceder a Tor. Dice, ahí está Tor, versión estable, novedades de Tor, instalación en MX, 21 y Debian, descarga, instalación y uso. Entonces acá viene cómo, cómo se puede hacer esa, esa instalación. Vean que está bastante didáctico, ¿no? Entonces, si lo pueden instalar, ahí les queda. Listo. Fueron encontradas varias vulnerabilidades en diversos proyectos de open source. Entonces, otra noticia de seguridad. Y esto ocurre en dice que viene en hardware basado en MIT 32 y MIT 64. Entonces, seguramente esos, ese compilador es a generar algún, algún tipo de, de, de vulnerabilidad. Entonces, acá viene la noticia un poco más al detalle. ¿Listo? Bueno. Ya entrando en la recta final, entonces, meme del día. Meme del día. Vamos a, a, a distraernos un poco, ya finalizando. La recta final del stream. Entonces, ¿qué tenemos? Este lo, lo pusieron en el grupo de Linux. Eh, eso es, digamos que no solamente sucede con, con el tema de, de tecnología. Hablen gen en general, porque utiliza no solamente la gente que trabaja con Linux, que habla de temas de, de lenguajes de programación, eh, un poco más trivial temas sobre extraterrestres y ovnis, sino otra cantidad de, 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 de lugares, ¿no? Entonces, si sí, mucha gente que es muy apasionada toma como bandera todo el tiempo eh, que la persona escuche sobre, sobre el mismo tema. Entonces puede ser realmente abrumador, ¿no? Eso no solamente pasa, vean, acá este mismo lo, lo pusieron en el mismo grupo hablando de Python, ¿no? Entonces, que alguien viene, otro, un programador cualquiera, un programador de Python y trata de convencer al otro que utilice Python. Entonces, eso suele pasar. Esto hace parte de la realidad. Porque mucha, la gran mayoría de las veces vean lo que pasa. El servidor ha caído. ¿Dónde está el backup? En el servidor. Entonces, muchas veces lo que se hace es, se corre un esquema de contingencia en el mismo servidor, se deposita el backup en el mismo servidor y el servidor, por ejemplo, falló todo el arreglo de discos. Nada que hacer. Se perdió. Dicen, bueno, si usted es humano, resuelva. Ponga, ponga la, la solución a, a esa ecuación. Este yo lo había visto hace mucho tiempo, pero alguien en móvil lo publicó. Vamos a leerlo. Estaba sentado con mi móvil y mi esposa viendo su novela. Le pedí una cerveza y me dijo, no. Entonces su no móvil en la cocina, su celular en la cocina. Y ella se levantó rápidamente a ver qué era. Mi mensaje le decía, ya que estás en la cocina, tráeme una cerveza. No recuerdo más. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno ese, ese meme. Bueno, hoy... Fue un poco más largo de lo habitual realmente. Eh, esperamos que haya sido toda esa información de utilidad para los que nos ven acá en Twitch. Síganos acá en Twitch para todas las demás personas. Eh, si quieren ver el capítulo completo, que hoy se fue un poco más de 30 minutos de más porque estaba, estaba siempre calculado para una hora, pero pues se volvió interesante. Entonces, el tema del día, ¿cómo organizar tu vida? Lo utilizamos con una herramienta que se llama Notion. Los invitamos a que la prueben. Yo quedé pues, realmente muy, muy impresionado por la utilidad de la herramienta. Esperamos que les sea de utilidad. Entonces, muchas gracias a todos. Espero verlos próximamente aquí, más seguido acá en el canal, y que pues sea la oportunidad para compartir y hablar del tema que nos apasiona más allá de cualquier cosa, que es el tema de la tecnología. Linux, juegos, cripto. Linux, eh, bueno, datos, todo lo que tiene que ver acá con temas de tecnología. Yo les agradezco mucho que, que me hayan acompañado. Voy a intentar eh, a dejarlos en algún, en algún RAID con alguien. Vamos a ver por acá. Hay alguien. Bueno, vamos a poner el RAID. Y eh, espero verlos en las horas de la tarde. Denme un segundo. Vamos a mandar acá a alguien que hace también de tecnología. Y nos vemos en las horas de la tarde siguiendo con Ubuntu Server. ¿Listo? Un gusto. Nos vemos.